Tanto hoy martes como el próximo jueves 16 de enero, todos los interesados e interesadas podrán visitar esta instalación ubicada en la Plaza de la Independencia unas jornadas de puertas abiertas que se enmarcan dentro del proceso de concurso público para la concesión y explotación de este mercado gourmet sabor a Málaga que ha levantado mucha expectación la licitación de este eh, de esta actividad de mercado gourmet en pleno centro de Torremolinos y este es el siguiente paso en un entorno que realmente necesita ser revitalizado y, y vamos en esta línea recibido por parte de inversores que quieren eh, explotar este mercado pues hemos decidido abrir el mercado en dos jornadas de puertas abiertas. El inmueble de propiedad municipal fue objeto entre febrero de 2018 y de 2019 de un importante proyecto de rehabilitación que supuso una inversión total de 411.667,33 euros, de los cuales 300.000 fueron aportados por la Diputación Provincial y 11.667,33 por el Ayuntamiento de la localidad. Con esta convocatoria pública, mediante procedimiento abierto, el ayuntamiento da un paso adelante en otro de los proyectos emblemáticos para dinamizar el centro del municipio, como es la puesta en funcionamiento del mercado gourmet. Una licitación donde el consistorio, sobre todo, busca un operador, empresa o persona solvente para adjudicarse la concesión y explotación de esta instalación. Un plazo de adjudicación que será de 20 años con un canon anual de 6.000 euros. Se han estimado para que pueda estar en funcionamiento eh, a comienzos de verano o a comienzos de la temporada, que aquí puede ser mayo, podemos hablar de mayo, si todo va bien y los plazos van bien y se van cumpliendo esos plazos de obra y de adecuación del espacio hasta el próximo lunes 20 de enero estará abierto el plazo de recepción de ofertas por parte de operadores, empresas y personas interesadas. Hoy concretamente en esta jornada de puertas abiertas han podido conocer de primera mano las peculiaridades de este edificio municipal que muy pronto veremos convertido en un gran establecimiento comercial de hostelería y restauración con zonas degustadoras y venta de productos. La próxima visita será el jueves y tendrá lugar también en horario de 9 a 11 de la 年天。